Celebrado entre el IDEP y la Universidad Nacional de Colombia para asesorar la ejecución de 9 experiencias pedagógicas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura durante los años 2008 y 2009, el Colegio San Isidro Suroriental, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá, desarrolló el proyecto de investigación El Cuento de Leer, una estrategia innovadora en las prácticas de los docentes, cuyo propósito fue promover el uso del cuento literario como estrategia pedagógica innovadora en los 4 ciclos de educación básica, a través de un proceso de construcción colectiva que involucró a 25 docentes de la jornada tarde, 3 directivos y a la orientadora. Este proyecto se desarrolló desde el enfoque cualitativo, mediante el método de investigación acción-participación a través de la aplicación de un cuestionario autoadministrado y de 2 mesas de trabajo. El cuestionario autoadministrado fue el instrumento con el que se buscó identificar los usos del cuento literario que abordan los docentes del Colegio San Isidro Suroriental Jornada Tarde en los 4 ciclos de educación básica. El análisis del cuestionario reveló, primero, la necesidad de reorganizar los ciclos propuestos por la Secretaría de Educación de Bogotá y considerar reagruparlos de acuerdo con las condiciones de la institución. Para la mayoría de los docentes, leer cuentos es importante. Sin embargo, se evidencian dudas con respecto a las maneras de abordar su lectura y de cómo identificar cuáles son los cuentos más apropiados y actualizados que pueden interesar a sus estudiantes. Además, para los docentes, leer cuentos es importante porque desarrolla la imaginación en los estudiantes. Puntualmente, con cualquier cuento que se nos ocurriera en este momento, ¿qué actividades previas a esa lectura podríamos hacer con los niños? Por ejemplo, si el título es La Chiva Loca, entonces ellos no van a hablar de una gallina, sino van a hablar de que los chivos, cómo son, imagínense uno cómo hace el chivo, cómo el ruido, de quién lo conoce. En fin, pues yo pienso que esas son las actividades que se hacen antes de leer un cuento. Antes de empezar a leer, yo quiero presentarles algo. Lean solamente el título y traten de pensar de qué se puede tratar este texto a partir de ese título. Solamente mirando el título. Y láncense a decir lo que piensen. Bueno, yo del título, de acuerdo con lo que plantean las 2 autoras que aparecen ahí, parece que nos van a hablar de algunas formas de cómo se puede compartir la lectura. Uh-huh. ¿Sí? También ellas nos dan como a conocer que esas formas de compartir la lectura lo tiende a llevar a uno a algún encantamiento y también a una forma de aprender. Uh-huh. A ver si más bien no tiene el antes, me gustaría preguntarles el título del cuento, tan solo título, y que por ejemplo que por grupo de acuerdo el título ellos creen una historia. Cada quien se puede dar la oportunidad de narrar una historia según el título. Una investigación previa por parte de los estudiantes, tratar de una investigación de el autor, el contexto histórico, el contexto sociocultural, la época, una investigación previa a propósito del cuento y pues preguntas previas como las que nos habla aquí el texto, ¿no? Que se puedan imaginar con el título, con las imágenes, ¿no? ¿Qué predicciones puede hacer con respecto a la historia a partir del título simplemente? Que primero lo miraron y que me, pues que cada uno dijera que lo que veía. Después hicimos la reflexión, entonces pues ellos como les tienen miedo que al coco, que a la bruja, que pues a ciertos espantos, ¿cierto? Y después mirábamos que esos espantos los asocian con que no, que les gusta la sopa, que no les gusta la sopa, que les gusta el helado, que les gusta jugar, que les gusta. Entonces ellos como que decían,
¿Sí? ¿De verdad? ¿Los monstruos hacen eso? De acuerdo. ¿Qué? Que yo hago cuando desarrollo alguna lectura de un cuento, hacer como la contextualización también. Por ejemplo, de matemáticas, cuando consigo una lectura acerca de los números romanos, o una lectura acerca de las figuras geométricas, si vamos a hablar de los egipcios, pues como contextualizarlos y ubicarlos geográficamente frente a cuál era la situación, ¿cierto? Entonces, que era un desierto, que son las, como eran las características del momento. Muchas veces yo lo hago aprovechando las películas. Y entonces, si estamos hablando de los egipcios, entonces estamos viendo los números egipcios, entonces me remonto a las características de la población y me remonto a ciertas películas para que ellos se ubiquen, ¿cierto? A través de cómo es el escenario, a través de cómo es el vestuario de esos personajes, de cómo eran las características de la población en ese momento de la historia. Entonces me parece que la contextualización es importante antes de hacer lectura del cuento para que lo logren entender mucho mejor. No, que pienso yo que el antes siempre apunta es al conocimiento previo que tenga el niño sobre el tema que uno va a leer. A continuación, presentamos un recorrido por el proceso de la lectura compartida organizado en tres momentos: antes, durante y después de leer. Se sugieren escenas en que hacen énfasis en comportamientos de los adultos que invitan a los niños a leer y a conversar. ¿Cómo nos imaginamos que va a pasar ahí más adelante? ¿Cómo se imaginan ustedes un proceso de lectura, un durante y un después? De la parte de la que hablamos, que es importante que el estudiante tenga el texto en la mano y siga la lectura, así no esté leyendo en ese momento oralmente, en voz alta, él siga, lo haga mentalmente y siga, porque hay ocasiones en que se le entrega el texto y es una sola persona el que lee, él se distrae, no sigue como la atención del texto. Entonces la idea era pues leerle en determinadas situaciones voluntariamente quien quiere leer, o decirle sigue usted, como para que él de una manera se sienta presionado que tiene que empezar como a seguir la historia o el cuento. También hablamos de hacer interrupciones para aclarar pues dudas de vocabulario, palabras que de pronto no se entiende el significado, aclararlas, signos de puntuación, no sé, una palabra más leída, la omisión de una letra o de otra. Entonces tratar como de, si es necesario, hacer pausas para poder aclarar ese tipo de dudas, para hacer correcciones. Que los niños hicieran la lectura del texto, ¿cierto? Que no sea siempre el profe, sino que los niños también se apropien de ese libro, sepan que no es allá un tesoro que está donde nadie lo vaya a coger, si ellos también lo pueden coger, lo pueden apropiar. Y dice que eran que eran felices. ¿Cómo es una carita feliz? A dos cursos se les mostró una página en especial, se les hizo preguntas al respecto, o sea, ¿qué veían ahí? O sea, que pues que como que contaran la historia de esta página, ¿cierto? ¿Qué veían ahí? Entonces, no sé, maestros, ¿qué observan ustedes ahí? Y entonces vamos a empezar a narrar el cuento. Entonces, en este caso, pues yo pienso que entre todos iremos narrando el cuento. Ahí estaba de noche. Entonces, empezamos diciendo que estaba de noche, bien, puede ser un comienzo. Listo. ¿Y este dibujo a qué se parece? ¿Dónde lo ves? Ya, mira, ya. ¿Esto negro acá por qué? ¿Por qué sería? Pelitos. Los pelitos del gorila. Ah, ¿el gorila tiene pelos? Sí. ¿Seguro? Está cubierto el cuerpo. Lo yo he visto gorilas con plumas. Muy bien, yo pienso que ir articulando el conocimiento, o sea, esa instrucción previa que él tenía con lo que ahora está leyendo. Es decir, conociendo la articulación. Ir uniendo como los hilitos de esa historia. Con la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. ¿Por qué trabajar en la cocina? Seguramente ya no está grande, ¿cierto? Bueno, porque él estaba en la mesa que el oficio. De pronto, para acompañarla. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Si lo ven, está requete juicioso que están haciendo. Más muñecos. Pues, ¿será que está viendo más muñecos? Sí. Para que les comparta. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues él estaba haciendo muñecos y trapezares.
para sus muñequitos quita pesares. En el durante, pues la atención que todo el mundo coloca y el imaginario que comienza a trabajar, el imaginario individual, ¿no? Comienza a trabajar y cada uno creará sus personajes, sus ambientes. En el caso, por ejemplo, de la lectura compartida en el ciclo inicial, estuve yo leyendo, uno escribe el texto, tiene que trabajar textos muy cortos, escribe el texto para que a la vez estemos leyendo, como quien dice, el tablero pasa a ser el libro. Todos estamos leyendo ahí, pero a la vez yo soy, como profesora de ciclo de curso inicial, quien estoy dirigiendo y quien estoy, porque al final vimos en el texto que el alumno también le pregunta a uno, es ese compartir de lo que estamos aprendiendo a través de esa lectura. Y que, por ejemplo, Adriana está contando parte del cuento y para y sigue Marlene con la secuencia. Sí, no dejan sin secuencia, siguen el hilo de la... Sucede algo interesante que cuando los niños se concentran mucho en la lectura, suceden ademanes muy explosivos, situaciones muy explosivas en donde ellos lo reflejan corporalmente porque están metidos y se han relacionado, compenetrado con las acciones de los personajes. Después de haberlo leído, de haberlo retroalimentado, entonces van ellos contando el cuento a su manera, pero cada uno va metiendo el pedacito, ¿me parece? Sí, sí. Por ejemplo, preguntas literales sobre el texto. Argumentativas, propositivas. Sí, yo pienso que ahí es muy enriquecedor lo que se puede hacer. Pueden dramatizar, expresar de diferente manera lo que entendieron. Y tan importante dejar hablar como tan importante escuchar. No rotular antes de escuchar. Antes de escuchar a las personas sus sentimientos. Estoy bueno, cámbienle ustedes el final al cuento. Si usted era tal persona o algo que hubiese hecho en lugar de lo que hizo tal personaje y ellos le cambian el final, entonces se presta también para desarrollar muchísimo la creatividad y la escritura también del libro. Ahí es donde se motiva la escritura, pienso yo. Pero pues la idea es no quedarnos simplemente en el cuento, sino que en el caso mío yo creo que podemos, los maestros de matemáticas, emplear los cuentos para por debajito ir metiendo ciertos conceptos que ellos deben asimilar. De pronto les quede más fácil si lo hacemos a través de un cuento. Y en el después, pues, como la retroalimentación, ¿no? Todas las preguntas, igual que lo hablabas, que si las preguntas que se hicieron en el antes fueron resueltas o no, lo que se imaginó en el antes fueron resueltas durante el cuento, o cuáles más les salieron a flote durante esa nueva lectura. Un trabajo práctico también, digamos una obra de teatro relacionada con el después lo planteas. Sí, claro. Unas carteleras. Les digo ahora, ustedes van a crear sobre esos cuatro y lo vamos a hacer en forma de rima. Y he tenido pues sorpresas increíbles de niños que uno ve como tan calladitos, otros como tan indisciplinados, pero en el momento de escribir se ve realmente lo que el niño escribe. Y ahí tienen sus tallercitos bien organizados y todo. Y la sorpresa ha sido grande de niños que tratan como de buscar la poesía, la fantasía, y están escribiendo así, con cuatro rimas. El proyecto mostró que leer cuentos implica que los docentes se reconozcan como lectores, asumiendo un papel activo cuando seleccionan los cuentos, planean las actividades de lectura e implementan el uso de estrategias de lectura. Se reportan hallazgos relevantes que aportan elementos a la discusión curricular de la enseñanza y aprendizaje por ciclos. Que viene trabajándose desde hace mucho tiempo, el IDEP quiere trabajar el tema de que el maestro sea un investigador, no sé si ustedes han escuchado, pero eso es una discusión que viene hace rato en el distrito,
de si realmente el maestro puede o no ser investigador de su propia práctica. Hay unas corrientes que dicen que definitivamente no, otras que sí. Esta pertenece más a la que cree que sí, que el profesor es capaz de producir un conocimiento basado en su experiencia, y esto es lo que pretende apoyar. Y la propuesta, el proyecto de usted con el mundial de este año, que estamos trabajando institucionalmente y que estamos organizando la educación por ciclos. El ciclo ya no es lo que cada uno hace en el salón. De pronto mirar como el grado de en el que uno se encuentre en el momento del cuento o decirlo de la frase, pues yo creo que transmite uno como alegría, como emotividad, y así mismo los niños reciben y pueden expresar con mayor facilidad pues, o realizar la actividad. Uh-huh. Como algo que solamente perciben los niños, ya que los adultos lo hemos perdido. También me recordó mucho a mi papá, porque cuando yo era pequeña, mi papá nos llevaba a la cama y nos leía los cuentos de los hermanos Grimm. Me acuerdo mucho de los tres pelos del diablo que nos volvía y nos sentaba. Se encuentra que se puede desarrollar la creatividad en la medida en que se pueden asumir roles desde la lectura misma o fuera de ella en torno a las situaciones o propuestas temáticas que plantea el cuento. Una de las formas que pues, el docente puede ver si hay éxito en la lectura es que el niño, que advierta que ese niño le gusta la lectura, que ese niño quiere leer, que busca textos, que busca lecturas para hacerlas. Me parece que el proyecto no debería solamente enfatizar en los cuentos, porque es que se hace el énfasis que deben ser cuentos y debería ser otro tipo de lecturas también válidas. Lo importante es leer. Complementando lo que dice Luis, él también se apoya mucho en la imagen que tiene del hermano mayor. Entonces, si miramos, casi hay muchos cuentos que va con el nombre del hermano, Willy, que es como se llama el hermano, y esa es la imagen que él toma como que el hermano era un gorila, o le da como esa descripción. ¿Sí? Entonces lo metieron ahí, entonces a la medida que iban jugando con ellos, entonces ya el rey ya fue cogiendo el amor y se fue metiendo suavecito a la manera, y entonces empezó ya a gustarle el agua y a jugar pues con los otros. ¿Qué lo voy a leer? Pues, o sea, porque les preguntaría a los alumnos, ¿por qué voy a leer acerca de ese tema? Si es para profundizar más. Y sí propondría leer la biografía de Schrödinger. Le llama la atención leer qué está pasando con X situación, pero que sea tema de actualidad o de pronto devolverlos a lo que de pronto ya todos hemos leído, sí. Las cosas elementales de la astronomía, sino irnos a algo científico, algo profundo. El cuento es fascinante, encanta y además hace pensar en cómo es la realidad y las cosas que se tienen que hacer para no sufrir con los demás. Uh-huh. A mí me parece importante que pues, lo que se proponga, como lo hemos dicho desde un principio, sea un acuerdo colectivo, un consenso en el que podamos decidir, bueno, frente a la metodología cómo sería, frente a los tiempos, frente a las estrategias. Sí, y el vocabulario está bastante adecuado. Uh-huh. Por ejemplo, el de dientes que me pareció muy importante, porque está relacionado más que todo a la higiene dental. Uh-huh. ¿Sí? Fomentar higiene en los niños. Yo pienso que yo en un momento en la primera